de la tarde se da inicio a esta sesión especial del día de hoy, 14 de diciembre del año 2022. Pues el día de hoy se tiene previsto 5 puntos contemplados en el orden del día. Como primer punto, el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva del Cielo, Ina Rodríguez, quien estará presentando esos proyectos de ley de presupuesto para el año 2023. Como segundo punto, se tiene previsto la primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Importante destacar que para el año presente era de más de 62 millones de bolívares, un proyecto que estuvo enmarcado en las políticas que han permitido defender la moneda y avanzar en el combate de la hiperinflación. Destacando, pues, además que se vino una reconversión monetaria que eliminó 6 ceros a la moneda, conocida como Bolívar Soberano, y que pasó a ser Bolívar Fuerte. Como tercer punto en el orden del día, se tiene previsto la primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023, cuyas acciones están dirigidas al manejo prudente y sostenible de la deuda pública nacional. Importante destacar que este proyecto fue presentado en el año 2021 para dar inicio al año 2022 por el diputado Ramón Lobos, donde además era una propuesta que constaba de 18 artículos, incluyendo montos máximos destinados al financiamiento, el pago de la deuda interna y externa. Como cuarto punto en el orden del día, se estará considerando el informe presentado por la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual se remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Ingresos operativos que se estimaron en este año 2022 en 423.589.647.43 bolívares. En su momento fue presentado por el diputado Dante Rivas, quien destacaba que el órgano tendría como objetivo coadyuvar con la creación de las condiciones favorables para el éxito del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y lograr así brindar herramientas para reducir, contrarrestar y mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales. Y como quinto y último punto en el orden del día, se estará considerando el informe presentado por la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual se remite el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio de la economía financiera 2023. Proyecto que para el presente año se tenía previsto ejecutar 326 proyectos de acuerdo a la inversión social, con un 76,4% aumentando el poder adquisitivo del pueblo. A esta hora ya el presidente del Parlamento Nacional, doctor Jorge Rodríguez, hace ya presencia desde su punto y pues dará inicio a lo que será esta sesión especial del día de hoy. Cinco puntos contemplados en el orden del día, sesión especial del día de hoy, pues como relataba hace pocos minutos, se espera la llegada de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez, presentando pues esos proyectos de ley de presupuesto para el año 2023. Se tenía previsto para el 2022 alcanzar un estimado de 62.379.000. Honorables invitadas e invitados especiales en la sesión especial del día de hoy,
Vamos a dar con su venia inicio a la sesión especial convocada para el día de hoy. Ciudadana secretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Punto número 2. Comunicación suscrita por el ciudadano Rafael Faría Tortosa, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Mari Egri Flores Mora como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Portuguesa. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, remítalo a la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional a los fines de que se elabore el correspondiente informe y sea presentada en la sesión ordinaria del día 15 de diciembre de 2022. Siguiente punto. Punto número 3. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe del proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2023, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada, por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Inclúyase, por favor, el punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 4, comunicación suscrita por la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante la cual solicita la autorización de la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo Nacional decrete un crédito adicional a los presupuestos de egresos de los organismos ordenadores de compromisos y pagos de la Administración Pública Nacional, por la cantidad de 43.533.818.098 bolívares con 16 céntimos. Es todo este punto, señor presidente. Sírvase, por favor, remitirlo a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los fines de que se elabore el correspondiente informe para consideración de la plenaria. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Es todo en la cuenta, señor presidente. Gracias. Derecho de palabra, punto de información de los diputados. No hay derecho de palabra solicitado, se cierra. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Punto número 1. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Punto número 2. Primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Punto número 3. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023. Punto número 4. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Punto número 5, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2023. Es toda la propuesta, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día presentado, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía,
Finanzas y Comercio Exterior Ciudadana, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Es todo el punto, señor presidente. Se designa una comisión conformada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Vanessa Montero, los ciudadanos diputados Jesús Farías, Bernabé Gutiérrez, Fidel Vázquez, Orlando Camacho, para acompañar a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, para que ingrese al hemiciclo protocolar. Delcy Eloína Rodríguez. Así es, Nelcy Mar, sin lugar a dudas, una sesión especial bastante prometedora, esto por el caso económico que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela. Más temprano, bueno, yo conversaba con las y los diputados de nuestro segmento de la antesala de Noticias Todas las Voces previo a esta sesión especial, y ellos decían que sin lugar a dudas había la necesidad de adecuar este presupuesto correspondiente al año fiscal 2023 a la realidad que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela. Efectivamente, ya se dio comparecencia por parte de la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, quien además funge como ministra de Economía y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela. Se activó una comisión especial para darle la bienvenida oficial al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional a esta alta autoridad nacional, quien estará presentando este presupuesto anual al país. Sin embargo, ella también, bueno, tomará este mando ante la Tribuna de Oradores de Seguros para pasearse en diferentes tópicos de interés y en esta inversión social que ha superado el más del 74% dado por el Estado Nacional para los diferentes sectores del país, como la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, y también el tema del sector salud, que sin lugar a dudas ha sido reivindicado en tiempos de revolución. Es muy importante en el CIMAR, también a esta hora, también conversarle a toda la audiencia que está viéndonos y escuchándonos a través de la señal de ANTV, que somos el medio oficial de la Honorable Asamblea Nacional, que somos referencia mundial. El año pasado se había estimado un presupuesto para el año fiscal de este año 2022 que superaba los más de 62 mil millones de bolívares. Sin embargo, históricamente o desde los tiempos de la revolución se ha destinado al menos el 72,4% a la inversión social. Nos lo decían tanto los diputados de la bancada opositora como los diputados de la bancada revolucionaria, que seguimos siendo referencia a escala mundial, no solamente reconocido por la UNESCO, sino también por la CEPAL, y nos siguen dando la credibilidad como uno de los gobiernos del mundo que más invierte en el área social. Esto es lo que ha sido noticia. Se ha activado además una comisión especial liderada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, por Vanessa Montero, su segunda vicepresidenta, Jesús Faría, Orlando Camacho, entre otros diputados, para darle recibimiento oficial a Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Ella tendrá derecho de palabra, pero también hoy se pretende que entre el horno legislativo esta primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el año 2023, que es el segundo punto. También se tiene como tercer punto la primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023. Este año pasado, 2022, bueno, tiene que ser o estuvo este endeudamiento dirigido a el manejo prudente y sostenible de la deuda pública nacional. Cuarto punto, no menos importante, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el año 2023. Los gastos del Banco Central de Venezuela cerraban para este año en más de 423 mil millones de bolívares para gastos internos y operacionales del Banco Central de Venezuela o del BCV. También te tiene como quinto punto, no menos importante, este proyecto para la consideración del informe presentado para la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional. Esto también
lo veníamos conversando con los diputados Julio Chávez, con Elenia Medina, también con el diputado Andrés García Matos, con el diputado Alexis Cabello, y decían que era importante aterrizar toda esta realidad económica a nuestro país. Ellos también se referían, el CIMAR, es importante también resaltar, a lo que había sido instruido recientemente por la primera autoridad nacional, Nicolás Maduro Moros, y es referente a lo que ellos han calificado como el dólar criminal o el dólar paralelo, que sin lugar a dudas ellos instaban en que primero el mismo pueblo venezolano se tenía que empoderar de este, de coadyuvar positivamente el crecimiento económico de nuestro país. Ellos también se referían a que hay que respetar lo emanado por el Banco Central de Venezuela y no dejarse engañar. Una de las cosas arrojadas en la entrevista entre mi persona y ellos era que sin lugar a dudas este era un gobierno revolucionario que había empoderado al pueblo venezolano las normativas. Hoy en día alguien va a facturar a un comercio y pasan cosas como esa, la que acabo de observar, y bueno, que ellos se empoderaban de ese dólar oficial por parte del Banco Central de Venezuela y rechazaban el CIMAR lo que era el dólar criminal, que ellos calificaban como que había sido un día bastante polémico el pasado viernes lo que ocurría con el dólar paralelo, ¿no? Entonces eso es parte de lo que vemos, de lo que hemos observado, cosas que están ocurriendo a esta hora, y bueno, ahí vemos también la imagen que muestra nuestro canal oficial ANTV. Sin embargo, también otros tópicos de interés han surgido recientemente, lo que ha sido noticia en nuestro país y repercute en el mundo, que Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en el CIMAR, figura entre las 10 principales personalidades más influentes en la plataforma Twitter. Y ahí vemos la contrariedad del asunto, ¿no? Primera autoridad de un país vilipendiado, maltratado, con medidas unilaterales, mal sancionado, y bueno, vemos a una autoridad nacional que sin lugar a dudas ha sido referencia en Latinoamérica y del mundo. Entonces vemos qué cosas positivas siguen ocurriendo a esta hora desde el hemiciclo protocolar de esta honorable Asamblea Nacional. Nosotros es bien temprano, por supuesto, dándole cobertura a estas actividades. Otros tópicos de interés en el CIMAR, también era noticia que a partir del 1 de enero se reapertura definitivamente la frontera Colombia-Venezuela. Nos lo decían los diputados, que también hay una lectura geopolítica en Latinoamérica. Tenemos el caso de Argentina. Nicolás Maduro Moros ha respaldado de manera muy categórica a la vicepresidenta de ese país, también que ellos lo han calificado como han sido una víctima de la agresión imperial, también de la agresión mediática. Han apoyado al presidente Pedro Castillo en Perú. Él lo decía, que ha sido un golpe de Estado por parte del Parlamento hacia su persona. También está el tema de ella, ha sido acreditado oficialmente por el tribunal de ese país Luis Ignacio Lula da Silva como presidente del país el gigante suramericano. Y también era noticia recientemente que a partir del 1 de enero, no solamente el tema Brasil con la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, sino también la reapertura definitiva de la frontera entre Colombia y Venezuela, no que no se aísla también el tema que estará debatido por la Asamblea Nacional, porque la apertura de la frontera entre nuestro país y el gigante suramericano, bueno, sin lugar a dudas, coadyuvará el crecimiento económico del país. Vemos las imágenes de nuestro canal oficial, el honorable también ANTV, el medio oficial de esta honorable Asamblea Nacional, la llegada oficial de la vicepresidenta ejecutiva del país y además ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez Gómez, quien va ingresando además de color azul. No sé si mienten las pantallas, pero creo que está vestida de esa tonalidad, y bueno, azul de esperanza, ¿no? De la esperanza que tiene la República Bolivariana de Venezuela de poder renacer en los sueños, y azul también como nuestro cielo azul de la hermosa República Bolivariana de Venezuela. Se encuentra sin lugar a dudas en un encuentro amistoso, diplomático, político, con personas, en esta oportunidad con las y los diputados que también fueron sus compañeros cuando Delcy Rodríguez, recordemos, Margaret Cornivel, quien también presidía la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente instalada en el año 2017, que sin lugar a dudas tuvo frutos importantísimos para nuestro país, convocada el 1 de mayo del año 2017 por la primera autoridad nacional, Nicolás Maduro Moros. Entonces esto es lo que está surgiendo desde la entrada principal del hemiciclo protocolar de esta honorable Asamblea Nacional. Iris Valera, primera vicepresidenta, también acompaña esta comisión, Orlando Camacho, Vanessa Montero. Entonces, bueno, Nelcy, vemos una realidad que se está presentando en el hemiciclo
protocolar de la Asamblea Nacional. En minutos de seguro, palabras sin desperdicio. Ese discurso que siempre ha tenido Delcy Rodríguez en representación, no solamente del Estado Nacional, sino también es vocera, ¿no?, del presidente constitucional de nuestro país, Nicolás Maduro Moros. ¿Algo más que comentar, Nelson? Bueno, no cabe duda, pues, Daniel, que la vicepresidenta ejecutiva ha venido realizando. Del presupuesto 2022. Ella reconocía el trabajo de esta nueva Asamblea Nacional que se mantiene a cargo de su hermano, el líder y dirigente de la Revolución Bolivariana, el diputado Jorge Rodríguez. Asimismo, pues ella destacaba la aprobación para ese momento de la Ley para el Fomento y el Desarrollo de Nuevos Emprendimientos y otros instrumentos legales en aras de fortalecer las políticas de atención al pueblo venezolano. Un presupuesto que estuvo destinado a un 60% a las mejoras y retribución de los programas sociales, así como a los sectores priorizados de educación, vivienda, alimentación, salud, capacitación laboral, seguridad y acceso financieros por medios del poder popular. De presencia en el hemiciclo protocolar, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez, quien pues saluda a todos los parlamentarios. Como invitados de honor de la Asamblea Nacional de Venezuela, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Se encuentra con nosotros también Ricardo José Menéndez Prieto, que es vicepresidente sectorial de Planificación y el general en jefe Néstor Luis Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. El Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial, Mervin Enrique Maldonado Urdaneta, que también funge como Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. El Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. También se encuentra con nosotros Calixto José Ortega Sánchez, Presidente del Banco Central de Venezuela. El Capitán Ejército José David Cabello Rondón, Superintendente del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Héctor Andrés Obregón Pérez, Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes. Laura Guerra Angulo, Presidenta del Fondo para el Desarrollo Nacional, Fonden. Están con nosotros también como invitados de honor de la Asamblea Nacional de Venezuela los viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Cristian Hernández, Viceministro de Hacienda y Director de la Oficina Nacional del Tesoro, Román Maniglia, Viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Héctor Silva, Viceministro de Economía Productiva y Presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, y William Castillo, Viceministro de Políticas Antibloqueo. También están aquí con nosotros y les mandamos un abrazo desde el corazón a los representantes de los comuneros y comuneras de nuestra patria Venezuela, campesinas y campesinos, movilizadores populares, pescadores y pescadoras, trabajadoras y trabajadores del petróleo de Venezuela y representantes de nuestros pueblos indígenas. Nuestro abrazo y nuestro aplauso.
Nacional, doctor Jorge. Para dar continuidad al orden del día establecido hoy, damos la palabra a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para Finanzas, Economía y Comercio Exterior. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. De la tribuna de oradores a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien estará presentando ese presupuesto anual para el año 2023. Escuchemos a esta hora palabras de la vicepresidenta. Bueno, muy buenas tardes, distinguidos diputados, diputadas de esta Asamblea Nacional Soberana y Constitucional de Venezuela. Saludo muy especialmente, no solamente un hermano de vida, sino también un hermano que nos hemos encontrado en revolución, mi hermano el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Saludo a la primera vicepresidenta de esta Asamblea, diputada Iris Varela, a la segunda vicepresidenta, ciudadana Vanessa Montero, joven vicepresidenta. Saludo a la secretaria Rosalba Gil y muy especialmente a ustedes, diputados y diputadas, que han acompañado este año 2022 de Venezuela siempre en batalla. Sería extraño concebir una Venezuela libre, independiente, que permanentemente no se nutra de la batalla. Me acompañan los vicepresidentes sectoriales con quienes compartimos no solamente labores de gestión de gobierno en distintos sectores, sino llevar adelante junto al presidente Nicolás Maduro a Venezuela al mejor puerto de la paz, del desarrollo, de la prosperidad. Saludo al general en jefe Padrino López, vicepresidente para la soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la defensa. Al ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación. Al ciudadano Mervin Maldonado, vicepresidente para el Socialismo Social y Territorial y ministro de Juventud y Deporte. Al almirante en jefe Remigio Ceballos, vicepresidente para la Seguridad Ciudadana y Paz, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Al ciudadano general en jefe Néstor Reverol, vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Saludo al presidente del Banco Central de Venezuela, que ha venido acompañando el plan y el Programa de Recuperación Económica, el doctor Calixto Ortega, en aras del desarrollo nacional. Saludo la presencia de José David Cabello, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, e impulsor también del desarrollo nacional. Saludo a los viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela, a la presidenta del FONDEN y a todos quienes de alguna u otra manera conforman un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo para afrontar, como ustedes bien saben, las dificultades de una economía bloqueada. Saludo muy especialmente a la Comisión de Economía de este Parlamento. Y yo decía que el año 2022 es un año que no ha estado exento de dificultades, pero estuvimos aquí cercano a la misma época en el año 2021 a presentar, como lo hacemos el día de hoy, el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, así como los proyectos de ley de endeudamiento y el plan operativo anual 2023. En otras latitudes quizás puede ser algo no tan engorroso, algo no tan difícil, como lo puede ser en una economía
bajo agresión, en una economía bajo amenaza y en una economía bloqueada completamente. Yo quería referirme en un primer momento a lo que ha significado el bloqueo. Recordemos marzo del año 2015, cuando Barack Hussein Obama emite aquella orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior de los Estados Unidos y a su seguridad nacional. Se daban entonces los primeros pasos realmente para cometer uno de los despojos más graves del patrimonio de los venezolanos y de las venezolanas. Se daba así inicio a un terrible bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestra patria. Como ustedes bien saben, en el año 2018, si no me equivoco, creamos el Viceministerio de Política Antibloqueo. También gracias a la Asamblea Nacional Constituyente para la época, se aprobó la ley antibloqueo, y esa ley contempla, entre muchos otros mecanismos que buscan garantizar las inversiones para nuestro país, contempla y contempló la creación de un observatorio sobre las medidas coercitivas unilaterales. Poco entendíamos como pueblo a qué se refería esta frase de medidas coercitivas unilaterales, que en única instancia traducen sanciones ilícitas e ilegítimas. A eso se refieren las medidas coercitivas unilaterales, que son restrictivas, que son punitivas, que son extorsivas, que tienen siempre una finalidad geopolítica, política, que es torcer la voluntad popular de los pueblos, que tienen un sentido profundamente económico, que es asfixiar las economías de países que no están alineados con los intereses hegemónicos, pero que también pretende vulgarmente y salvajemente legitimar un vulgar robo y un despojo de recursos, que es lo que ha ocurrido con nuestra patria. Puedo afirmar que en este año 2022 ha quedado absolutamente derrotada la patraña que buscó impulsar un gobierno paralelo de Venezuela. Y yo quiero significar aquí, frente a esta Asamblea Nacional, que ustedes han sido también un factor determinante mediante el debate político, mediante el diálogo político de altura, para derrotar a quienes buscaron, mediante este artificio de patraña, justificar el despojo contra nuestro pueblo. Bueno, allí vemos 927 medidas coercitivas contra Venezuela, directas, 763 derivadas del gobierno de los Estados Unidos, de gobiernos europeos, de gobiernos de Occidente alineados con esta política criminal y fracasada. No solamente es una política criminal, es una política fracasada. Lo ha demostrado la heroica y digna Cuba, que ha resistido durante 60 años un bloqueo contra su economía. Lo han demostrado otros países, Irán, que se levanta como una potencia media en medio también de un bloqueo. ¿Cómo se hizo el bloqueo? ¿Hacia dónde estuvo dirigido el bloqueo? Bueno, como lo referí, comienza con esta orden ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza, pero luego se va transformando directamente en sanciones a 467 personas, mayoría de ellas funcionarios, pero empresarios y empresarias también. Me dirijo ...169 sanciones direccionadas a organismos públicos, a empresas públicas y empresas privadas. 69 buques nacionales y extranjeros direccionados para el bloqueo naval contra nuestra patria, para evitar la comercialización del crudo venezolano y por ello buscar la asfixia financiera contra Venezuela. 58 aeronaves de Devesa y de Conviasa. Y 164 sanciones dirigidas a congelar activos y fondos líquidos que tiene Venezuela
en varios países del mundo. Y vale la pena en este momento que hemos alcanzado un muy importante acuerdo social en el marco de la mesa de diálogo reimpulsada en México, donde se ha firmado tanto el gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro como la plataforma de la oposición extremista, han firmado un acuerdo para descongelar recursos financieros, para direccionarlos al bienestar de nuestro pueblo en salud, en educación, agua, electricidad, para mitigar los efectos de la crisis climática y de las terribles lluvias que han azotado a nuestro país. Y vale preguntarse, porque hay que responderlo muy claro, ¿quién tiene bloqueados los recursos financieros de Venezuela en el mundo? Cada banco donde hay un dólar, un euro de Venezuela en el mundo, tiene órdenes de la OFAC, de la Secretaría del Tesoro, del gobierno estadounidense, de no movilizar esos recursos de Venezuela. No pueden lavarse las manos. El gobierno de los Estados Unidos no solamente tiene todo este entramado de sanciones ilícitas e ilegítimas, sino que a través de la extorsión, del soborno, de la amenaza, ha llevado a lo que en términos técnicos se llama un sobrecumplimiento de las sanciones. Un sobrecumplimiento es lo que mantiene bloqueado los recursos de los venezolanos y de las venezolanas. Pero cuando vamos allí, ¿a dónde están las sanciones? Un 42% es hacia el gobierno nacional. Impedir que el gobierno venezolano se despliegue por el país, por el mundo, para llevar adelante acciones a favor de la economía venezolana. Un casi 19% está dirigido a la industria petrolera. Y ya vamos a ver números que realmente hemos venido trabajando, que ustedes conocen, pero que siempre hay que repetir para que nuestro pueblo tenga conciencia del terrible daño que se le ha causado a la patria venezolana. Un 17% están dirigidas a la economía y a las finanzas de Venezuela. Venezuela, a diferencia de bloqueos a otros países, está absolutamente excluida del sistema de mensajería financiera, del sistema financiero internacional. Venezuela está excluido del sistema SWIFT. Venezuela no puede abrir una sola cuenta como Estado, como gobierno, en ninguna parte del mundo. Es la asfixia para impedir el despliegue que como nación tenemos derecho en el ámbito financiero. Casi un 8% son medidas dirigidas al sector privado. Y lo alertamos en su momento. Aquí está el diputado Timoteo Zambrano, que participó en el diálogo en República Dominicana. Y desde entonces el gobierno venezolano alertaba que venía un proceso sancionatorio para todo el pueblo venezolano sin distinción. Y aquí han afectado al sector privado, han afectado a la banca nacional, a los sectores productivos, a la agroindustria, a todos sin distinción alguna. Luego, casi un 5% está dirigido al sector político, a tratar de acallar, a tratar de extorsionar el posicionamiento político ideológico que tiene nuestro pueblo. Casi un 5% al transporte. El transporte, como ustedes saben, ha sido directamente afectado, bloqueado la llegada de repuestos para las unidades de transporte, sin ningún tipo de posibilidad de recuperar unidades de transporte y afectar servicios esenciales. Ha sido realmente perverso quienes desde una oficina, haciendo llamadas telefónicas, emitiendo órdenes ejecutivas, han afectado sectores esenciales de los servicios públicos venezolanos. Han afectado también la alimentación. Ustedes recuerdan que los CLAP fueron absolutamente sancionados. Crímenes de lesa humanidad constituyen estas acciones que han violentado masivamente y sistemáticamente los derechos humanos del pueblo venezolano. Y es por ello que el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de llevar al gobierno de los Estados Unidos, a Donald Trump, que fue el principal artífice
de este bloqueo ante la Corte Penal Internacional por violación masiva de derechos humanos del pueblo venezolano. Yo diría, frente a esta barbarie, yo citaría a nuestro padre libertador Simón Bolívar. Para el logro del triunfo siempre han sido indispensables pasar por la senda de los sacrificios. Y vaya que el pueblo venezolano ha transitado estos años por la senda de los sacrificios. Cuando revisamos lo que se perdió en ingresos petroleros, y ha estado muy bien reseñada en esta publicación del Observatorio contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, los números del bloqueo, es una cifra que nos tiene que llamar a todos a la reflexión, a la preocupación, pero que es una cifra que también nos indica el camino que hemos tomado y hacia dónde debemos ir. Entre el año 2015 y octubre del corriente año, Venezuela ha perdido por ingresos petroleros 232 mil millones de dólares. Eso es el equivalente a 3.995 millones de barriles que hemos dejado de producir por el bloqueo criminal. Y lo vemos en la siguiente gráfica, cuando inicia el nivel de producción que tenía Venezuela para el año 2015, cuando Barack Obama emite su decreto, y luego en el año 2017, cuando Estados Unidos impone sanciones financieras, y en el 2019 impone sanciones a PDVSA, allí vemos el impacto que eso ha tenido en la producción petrolera, y que del 2015 al 2022 se traduce sencillamente en esta astronómica frase de pérdidas para Venezuela por 232 mil millones de dólares. Ustedes saben que el mundo vive ahorita una coyuntura especial, pero una coyuntura que no surgió de la nada. Una situación geopolítica que está llevando a un reacomodamiento geopolítico, justamente al surgimiento de nuevos bloques de poder antihegemónicos, pero que también está dando sus coletazos en la economía mundial. Cuando nosotros analizamos el entorno mundial, podemos entender mucho mejor lo que ha ocurrido en el 2022 en Venezuela, y podemos entender mucho más aún el espíritu invencible que tiene el pueblo venezolano, bloqueado en un entorno adverso. Y podemos por eso decir que hemos derrotado y ha fracasado ese plan de usurpación política y de despojo económico. Eso causó, como ustedes saben, graves heridas sociales en nuestro pueblo, que estamos obligados, convocados y llamados a sanar. La remuneración de los trabajadores, duramente golpeada. Nuestros programas sociales, ahí están, batallando, pero no exentos de las dificultades que han causado estas medidas coercitivas unilaterales. El año 2022 permitió consolidar, y lo vamos a ver, la recuperación económica de Venezuela. El año 2022 también dio inicio a un proceso de transformación del modelo de gobierno en Venezuela. Que sea un gobierno, como decía el comandante Hugo Chávez, un gobierno obediencial al pueblo venezolano, un gobierno del pueblo, direccionado por el pueblo. Y allí tenemos el método presentado por el presidente Nicolás Maduro en el marco de las 3R.net, que es el 1x10. Y ayer en la plataforma Venat arribamos al millón de reportes directos del pueblo venezolano para direccionar la gestión de los gobiernos locales, regionales y nacional. En la geopolítica
Este año, un éxito que marca historia y es la reanudación de las relaciones con un país hermano, con Colombia, la reactivación de las relaciones políticas, económicas, comerciales y allí avanzando la Venezuela, que es una Venezuela de paz, poniendo su impronta en los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Perdón, pero ando con una gripe no COVID. Hay que cuidarse igual. Y yo decía que este año, entre de los logros de la geopolítica, repito, la impronta que está dejando Venezuela nuevamente a favor de la paz de este hermano país. Ayer se dio un anuncio también muy importante y es la apertura de fronteras con Aruba, Curazao y Bonaire. Es tejer nuevamente el cuerpo de relaciones internacionales que tiene Venezuela y que fue terriblemente impactada por sicarios que llegaron a gobiernos con una política de intolerancia, de odio contra nuestro país y que han ido cayendo uno a uno. En el ámbito del combate de lo que ha sido la alianza y la unión cívico-militar, policial, para proteger al pueblo venezolano, para proteger nuestras fronteras, para proteger nuestra integridad territorial, Venezuela ha dado importantes avances en la lucha contra las bandas criminales, ha dado importantes avances, felicitamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, combatiendo a los grupos narcotraficantes en el Apure, en Bolívar, en Sucre, en Falcón. Batallas históricas, pero que también trascienden lo internacional, Venezuela dando el ejemplo. Porque si algo debemos nosotros reivindicar es el prestigio político de Venezuela a nivel internacional que heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar y que nos llena de orgullo, de honor y dignidad cuando cruzamos nuestra frontera. Este año ha ocurrido lo que ya se había advertido. Se ha agravado los efectos de la crisis climática. Ya no hablamos, Ilenia, de cambio climático. Estamos ya en medio de una crisis climática mundial. Lo advirtió el comandante Fidel Castro, lo advirtió el comandante Hugo Chávez, pero oídos sordos. Y yo diría, recientemente, que el presidente Nicolás Maduro participó en la COP27 en Egipto. Pareciera que faltan todavía muchas voces para que se entienda la gravedad y la alerta de que la especie humana está en verdadero peligro de extinción, que no es una advertencia loca de unos científicos, que es una realidad. Y este año Venezuela ha tenido, ustedes saben bien, que afrontar efectos de fenómenos meteorológicos que no conocíamos. Tuvimos que estar allí con el pueblo de La Tejería, acompañando a quienes perdieron a sus hijos, a sus hijas, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus esposos, a sus esposas, en una situación realmente dramática desde el punto de vista humano, efecto de esta crisis climática que no distingue, pero que sabemos bien quienes han tenido la mayor responsabilidad: el norte y su modelo depredador de la naturaleza ha sido el responsable, y somos los países vulnerables del sur quienes estamos pagando la factura de esta crisis climática. Bueno, muchos estados, yo agradezco a todos y a todas quienes sumaron sus esfuerzos para atender las gravedades en los estados andinos, en Occidente, en el norte, que fueron realmente impactados por una lluvia que no habíamos visto, yo diría, desde que tengo existencia, nunca la habíamos visto. Hemos también avanzado en este año 2022 en recuperación de espacios que habían sido duramente afectados por el bloqueo criminal. La recuperación de nuestra Universidad Central de Venezuela,
patrimonio inmaterial de la humanidad, sobrepasando las dificultades de autoridades locales de esta casa de estudio, plenos de inconsciencia sobre lo que significa preservar este patrimonio para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. Este año se cumplieron 10 años del golpe de timón, queridos consejos comunales, comunas, y ahí está la brújula sobre la organización popular, sobre el papel que deben jugar en la vida política, en la vida social, en la vida económica. Pero este año también se cumplieron 10 años, como ustedes saben, y lo conmemoramos recientemente, de la última proclama del comandante Hugo Chávez, siempre llamándonos a la unidad, señalando el rumbo que venía para Venezuela de una guerra económica que nunca tuvimos idea de las dimensiones, pero que en este año 2022 el pueblo venezolano ha sabido sobreponerse, ha sabido superarse sobre un bloqueo realmente sin precedentes y de terrible impacto y daño para nuestro país. Y yo les hablaba del entorno mundial, porque es importante saber lo que recorrimos y lo que estamos ya convocados a hacer para el año 2023. El mundo hoy muestra un proceso de desaceleración económica. Lo ven allí, los principales bloques hegemónicos, Estados Unidos, con proyección de decrecimiento, la zona del euro con proyección de decrecimiento, América Latina y el Caribe proyectado en decrecimiento, el mundo en su conjunto proyectado en desaceleración para el año 2023. Este año 2022, un tercio de las economías del mundo corre riesgo y están ya en recesión. No es cualquier cosa, es un tercio de las economías del mundo, Jesús, Orlando. Y en ese entorno mundial, internacional, nuestra Venezuela. La Venezuela bloqueada, pero la Venezuela invencible y digna para superarse ante las peores dificultades. Para el año 2022, ustedes saben que la CEPAL había proyectado para Venezuela uno de los mayores crecimientos en toda nuestra región, proyectando un 12% de crecimiento de su Producto Interno Bruto. Como ustedes saben, ya el Banco Central ha compartido la publicación sobre el crecimiento en el tercer trimestre del 2021, cuando comienza Venezuela, en el marco, comienza Venezuela a dar los primeros pasos para depuntar, para levantar cabeza y echar a andar, con un crecimiento que supera los dos dígitos. Y hemos tenido ya 4 trimestres con crecimiento de 2 dígitos y puedo decir responsablemente acá que el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año 2022 también tendremos crecimiento de 2 dígitos, un crecimiento donde hemos sumado esfuerzos tanto el sector público como el sector privado. Yo traje acá la proyección de crecimiento que da el Fondo Monetario Internacional para Venezuela y su proyección para el año 2023. Ellos proyectan para Venezuela un crecimiento de un dígito, de 6.5%. Pero entonces traje la proyección que hacía el Fondo Monetario Internacional el año pasado para Venezuela. Y el año pasado, para el año 2021, ellos proyectaron un menos 5% en el PIB. Y para el año 2022, un menos 3% en el PIB. Así que yo reafirmo con total seguridad y certeza que el crecimiento en el año 2022 será de 2 dígitos y el Fondo Monetario tendrá que corregir. Luego un aspecto, queridos hermanos, hermanas,
que nos lleva a lo que ha sido el programa de recuperación económica que presentó el presidente en el año 2018. Y hemos venido a esta asamblea en el año 2018, 19, 20, 21 y ahora 22 para ver los resultados de esa brújula económica que tenemos para nuestro accionar en las políticas desde el punto de vista de programa contra la inflación. Y hoy Venezuela ha salido de la hiperinflación, como ustedes saben. Hoy Venezuela puede decir que el programa de crecimiento económico ha venido rindiendo sus frutos en el ámbito tributario, en la racionalización de los subsidios, en el ámbito productivo, en el ámbito cambiario. Pero no puedo dejar de referirme a una perturbación estacional y que la ha denunciado ya el presidente de la República, que tiene que ver cómo sectores extremistas, hago un llamado a los diputados, a las diputadas, a sumarnos a esta batalla, cómo sectores extremistas de la política venezolana o de la antipolítica han pretendido robarse la Navidad de los venezolanos y de las venezolanas, instrumentalizando nuevamente el dólar criminal para perturbar a través de la especulación el mercado cambiario. Yo quiero mostrar cómo ha sido la política cambiaria y la evolución del dólar oficial en los años 2020, 2021 y 2022. En el año 2020, si lo ven en la línea azul, si por favor proyectan la lámina. Se quedaron dormidos. Ah, ¿sí está proyectado? No, yo estoy viendo la de inflación. Bueno, le doy yo los números. En el año 2020, el dólar se multiplicó 22.58 veces. En el año 2021, el dólar se multiplicó 4.23 veces. Ahí está. Estoy en el año 2021, la línea verde. Ahí el dólar se multiplicó 4.23 veces. Y en el año 2022, el dólar se ha multiplicado, en la línea roja, 2.38 veces. Sería menor de no haber aparecido esta perturbación en el marco, como lo ha dicho el presidente, de un comercio sobrecalentado. Y hemos dado números sobre cómo ese comercio ha estado demostrado en los canales de pago electrónicos, cómo ha sobrecalentado en unos números astronómicos, lo dio el presidente en estos días recientes, cuando transacciones de un banco por sus medios electrónicos pasaron de 100.000 transacciones por minuto a 700.000 transacciones por minuto el fin de semana pasado. Eso quiere decir que en este contexto estacional de un comercio sobrecalentado que acompaña a estas Navidades, surgieron nuevamente los planes perversos a través del dólar criminal. Yo quiero que me vean la cara, porque quienes están perturbando ya saben que sabemos quiénes son y ya saben que vamos a tomar acciones al respecto. Sin embargo, sabemos que siempre en la mente perversa de los extremistas, queridos diputados y diputadas de la oposición, que estos sectores extremistas siempre han tenido en su anhelo perturbar las Navidades de los venezolanos y de las venezolanas. Mientras ellos se van a Miami, mientras se van a Europa, quieren impedir que los venezolanos y las venezolanas disfruten su época decembrina. Basta recordar, este año se cumplieron 20 años del sabotaje petrolero del 21 de diciembre del año 2002. 20 años cuando se pretendió igualmente causar una terrible perturbación en los ingresos en divisas de nuestra patria. No son planes nuevos,
No, ellos van novando la misma idea, van rumiando la misma idea perversa, criminal, de atacar a nuestro pueblo sin descanso. En el año 2019, si usted recuerda, querido ministro Padrino López, atacaron cuarteles en Venezuela, fracasaron. En el año 2020 atacaron sistema eléctrico para esta época, fracasaron. Atacaron refinería, fracasaron. Y este año 2022 también van a fracasar. Está cantada la derrota y el fracaso. Este año 2022, y lo dijimos acá cuando vinimos a presentar el proyecto presupuesto en el 2021, ha crecido también la recaudación tributaria en casi un 99%. Hemos venido en un proceso franco de recuperación de los tributos nacionales. Igualmente, esta lámina siempre me gusta compartirla cuando formamos parte del diálogo económico con las cámaras empresariales de Venezuela, y tiene que ver con el modelo venezolano y tiene que ver con lo que significó el año 2017 en abastecimiento, en niveles de abastecimiento de nuestro país. Alcanzábamos apenas un 20%. La guerra económica se había recrudecido luego de la orden ejecutiva en el año 2015, del bloqueo financiero en el... Otra encuesta que a mí me gusta compartir viene directamente de los industriales privados de los venezolanos. Y es una encuesta que habla sobre la percepción, cómo ha crecido la cartera de solicitudes de la actividad industrial en nuestro país, se ha incrementado en más de un 50%, cómo se ha recuperado la capacidad operativa de la industria. La capacidad operativa industrial. Bueno, luego tiene que ver una pregunta sobre la percepción. La pregunta es, ¿cómo considera usted que será su situación económica dentro de un año respecto a la actual? Sobre el país, dice que mejorará un 73%. Cuando la consulta es a nivel del sector, es un 74%. Que nosotros estamos convocados a honrar, a no defraudar y a no fracasar. Otra lámina que habla de lo que ha ocurrido este año y que el presidente ya ha referido, tiene que ver con los ingresos de Venezuela en el año 2022, y tal como lo anunciamos en el año 2021 y tal como el presidente de la República se comprometió ante este cuerpo nacional parlamentario en su mensaje a la nación a inicio del año 2022, hemos recuperado los ingresos en divisas de Venezuela a unos niveles que van a superar, si sumamos las compensaciones en subsidio a combustible y otro tipo de compensaciones, que van a superar los 4.000 millones de dólares. Recuerden ustedes, el año 2020 estos ingresos alcanzaron apenas 743 millones de dólares. Venimos a un proceso de franca recuperación. Pero ¿qué ha dicho el presidente? Esto es apenas el 10% de lo que significaron los ingresos de Venezuela previo al bloqueo. Previo al bloqueo. Y por eso es un tema que hemos mantenido con el viceministro William Castillo. El bloqueo no ha acabado. El bloqueo existe. El bloqueo existe. Lo que ha venido recuperándose y sobreponiéndose es la capacidad de respuesta victoriosa del pueblo venezolano, y que en otras partes del mundo la han dado en llamar el milagro en Venezuela. Este presupuesto para el año 2023 se enmarca
en una nueva etapa de transición al socialismo. Nos ha dicho el presidente, las 3R.net. Los objetivos del año 2022. Sí, a esta Asamblea Nacional, los movimientos sociales, y ahorita están en discusión de las leyes del poder popular. Este año 2023 debe ser la consolidación de métodos de gobierno cada vez más participativos. Poco se entiende en el mundo cuando Venezuela habla de democracia participativa. Es difícil, Madre María, romper con los esquemas hegemónicos de dominación internacionales de las democracias representativas que entraron en crisis en este siglo XXI y que Venezuela despunta y da ejemplo sobre lo que significa la democracia participativa de nuestro pueblo. Este presupuesto además debe servir como dinamizador de la economía a través de políticas de compras públicas. Que se han hecho en este 2022 en materia de alimentos, se le ha comprado al movimiento campesino directamente. Igualmente, el plan escolar de uniformes escolares han sido incorporada una compra pública para los consejos comunales, para las comunas y para los emprendedores. Se trata de democratizar el ejercicio del presupuesto. Y este ejercicio de presupuesto para 2023 fue con participación de más de 10.000 organizaciones, guiados por la cartografía social, guiados por el método del 1x10, por el mapa de soluciones y por la agenda concreta de acción ACA. Hemos también georreferenciado el riesgo climático y forma parte de este presupuesto para el año 2023. Y por eso hemos venido en nombre del presidente Nicolás Maduro a pedir el apoyo de este cuerpo parlamentario para aprobar estos proyectos de ley. Este presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 alcanza los 170.703.832.051 bolívares. De ese presupuesto, el 88% se deriva de ingresos corrientes y un 12% a través de operaciones de crédito público. Pero también las regiones dispondrán de un situado constitucional de 8.293 millones, de los cuales 6.634 millones de bolívares corresponden a los estados y 1.659 millones a los municipios. Se contemplan igualmente recursos por la cantidad de 2.870 de millones dirigidos al Fondo de Compensación Interterritorial a través del Consejo Federal de Gobierno, y además se destinarán recursos adicionales por 2.262 millones para atender salud en la región. Importante noticia para nuestro pueblo es que de este presupuesto el 77,1% estará dirigido a la inversión social. ¿Para qué? Para recuperar capacidades en atención a la población, para recuperar capacidades y fortalecer la producción, la procura y distribución de alimentos, para el fortalecimiento de la gran misión Vivienda Venezuela, para el sistema de educación pública gratuita, universal y de calidad, y para el fortalecimiento del sistema de salud y de seguridad social. Cuando vemos discriminado este presupuesto, sabemos que la gran parte está concentrado para salud, seguridad social, educación, seguridad interna, desarrollo social, infraestructura productiva, entre otros. Es un presupuesto
en el marco de la economía bloqueada, pero direccionado con la inversión social para atacar las desigualdades y las heridas sociales causadas por el bloqueo. No podemos crecer de forma amorfa. Tenemos que crecer de forma compasada. Crecimiento con igualdad social. Nos ha convocado el presidente. Crecimiento con igualdad social. Y por eso la acción en Unión Nacional debe ser para superar los efectos del bloqueo y para recuperar producción en el ámbito del petróleo, para impulsar la producción y las potencialidades gasíferas de Venezuela, para potenciar las grandes reservas de minerales que tiene nuestro país, desarrollar el turismo, los 18 motores de la economía, todos engranados, coordinados, para recuperar los ingresos de Venezuela que impacten directamente en el desarrollo social de nuestro pueblo. Bueno, estamos comprometidos con un sistema integrado de cuentas públicas como lo hemos venido ejerciendo. El presidente de la República, por otro lado, ha convocado al sistema financiero a direccionar depósitos en divisas hacia el financiamiento de inversión productiva y en este sentido habrá anuncios en esa dirección. Pero siempre fortaleciendo nuestro bolívar, nuestra moneda nacional, la soberanía monetaria, que es lo que garantiza y permitirá el verdadero desarrollo y crecimiento de Venezuela. Por otra parte, estamos ya comprometidos al desarrollo de pasarelas de pagos internacionales. Esto se diría fácil en cualquier otro país, pero en una economía absolutamente bloqueada significa mucha audacia, mucha creatividad para garantizar estos pagos internacionales a través de métodos digitales y el uso de criptoactivos, incluido nuestro Petro. Bueno, ustedes saben, nuevos avances, nuevos aires que esperan para el 2023. Hemos recibido el anuncio de la participación de Chevron en la producción petrolera. Eso significa también, no es un solo hecho económico, significa el reconocimiento de una política fallida, equivocada, errónea. Y como ha dicho el presidente de la República, pretender excluir a Venezuela de la matriz energética mundial es un grave error. Se equivocaron y saben que se equivocaron y deben enmendar por el bienestar de sus pueblos. Y eso sin duda va a redundar en el beneficio del pueblo venezolano. Bueno, Venezuela tiene, como ya lo mencioné, grandes potencialidades en gas y estamos llamados a ser una potencia en gas. A lo que llaman esa transición energética, ahí Venezuela también está en primera fila. Así que nuevos proyectos para nuestra Venezuela en el 2023. Y nosotros seguiremos creciendo por encima de la región. Nosotros seguiremos, como lo han dicho por allí, Venezuela hoy tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. Y yo llamo a la reflexión. Esta tasa de crecimiento ha sido gracias al esfuerzo de los venezolanos, con esfuerzo propio. Nadie ha venido a ayudar a Venezuela. Y por eso, ahora que conocemos el camino de cómo hacerlo, tenemos que unirnos una vez más para garantizar la felicidad social y el desarrollo social del pueblo venezolano. Bueno, hay una ley que ustedes ya dieron una primera aprobación, que es la ley de armonización tributaria entre el nivel nacional, los estados y las alcaldías, el nivel local. Esto es una ley muy esperada y yo personalmente, como ministra encargada del Ministerio de Finanzas, agradezco porque esta ley va a traer beneficios para todo el pueblo venezolano y va a poner mayor concordancia, mayor afinidad entre la acción tributaria nacional, estatal y local. Bueno, como ustedes bien saben, este presupuesto contempla la mitigación de los riesgos derivados de la crisis climática y el Plan Nacional de Mitigación aprobado por el presidente de la República. Nosotros tenemos confianza, certeza,
que el año 2023 será de gran esperanza, de más futuro, de felicidad para nuestro pueblo. Yo, antes de desearles una feliz Navidad, antes de desearles un feliz Año Nuevo, quiero de antemano agradecer la aprobación que ustedes den a estos proyectos de leyes. Y no quería sino despedirme con una frase y una arenga de nuestro libertador, que fue la arenga a sus soldados antes de empezar la batalla de Carabobo. El 23 de junio por la tarde presentó Bolívar una gran parada en la que arengó al ejército, encargando a todos el cumplimiento de su deber y recordando a cada batallón en particular las victorias en que había tenido parte. A la Legión Británica le dijo: mañana veréis que los colombianos no son dignos de pelear al lado de los hijos de Albión. Terminada la revista y dirigiéndose a todas las tropas con voz profética, dijo: mañana seréis invictos en Carabobo, y en el 2023 Venezuela también será invicta. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. He escuchado palabras en vivo y en directo de la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, quien presentaba ante el Pleno de la Honorable Asamblea Nacional este presupuesto fiscal para el año correspondiente 2023. Ella lo decía claramente, es un presupuesto que supera los más de 170.703 millones y al menos el 77.1% de ese presupuesto estará dirigido a la inversión social, entiéndase como colegios, educación, salud y también para fortalecer la alimentación a escala nacional. Ella también se ha paseado por diferentes tópicos de interés. Ella ha decidido que hasta este año 2022 al menos 927 medidas coercitivas. Son el reflejo de los esfuerzos inmensos de nuestro gobierno, de nuestro presidente Maduro, para llevar adelante con buen rumbo el barco de la patria venezolana. Porque si solo fuera que hemos logrado sortear la canallada significada en el bloqueo, en las 763 sanciones, en todas las medidas contra el pueblo de Venezuela, sorteado solamente para corregir y apuntalar el crecimiento económico como ha aparecido en todos los números de todos los organismos internacionales, ya sería una proeza. Pero si algo ha caracterizado y caracteriza la intención del gobierno del presidente Maduro, es que el bloqueo se sortee para la prosperidad de la gente, para la atención de las personas, para que podamos seguir creciendo en salud, en educación, en cultura, en alimentación, en mirada de futuro, en tecnología. Si fuera solamente corregir cifras de índices macroeconómicos, pero si algo ha presentado la vicepresidenta hoy ha sido no solamente números, sino también ímpetu, tesón, carne, sangre, músculo y huesos de un pueblo que crece y seguirá creciendo a pesar de todos los ataques y a pesar de todas las agresiones. Yo quisiera felicitar a la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez y con esta felicitación felicitar y mandar un abrazo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y también a todo su gobierno, a sus vicepresidentes sectoriales, a sus ministras, a sus ministros. Y un abrazo y un aplauso inmenso a este pueblo de Venezuela que se mantiene en pie de lucha y venciendo todas las dificultades. Agradecerle a nuestro gobierno el buen tino en el camino de navegar por este mar proceloso, lleno de agresiones y llenos de ataques en contra del pueblo de Venezuela, que son los hombres y mujeres de esta patria quienes sufren los rigores de todo este proceso agresivo
que se acentuó en los años 2019, 2020 y 2021. Queremos también hacer nuestro el llamado a hacer del año 2023 un año de consolidación del crecimiento y de crecimiento también de la prosperidad de todas y de todos, de consolidación de la inversión social que, como bien dijo la vicepresidenta, el día de hoy alcanza el 80%. Es necesario que esta Asamblea Nacional acompañe este proceso de crecimiento, este proceso de adecuación también de las normas legales a los efectos de acelerar la atención directa a las venezolanas y a los venezolanos. Las buenas leyes que nos están pidiendo para poder acompañar este proceso de atención a todas y a todos. La comisión antes designada, sírvase por favor acompañar a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez, que abandona el hemiciclo después de tan brillante exposición. Desde el hemiciclo protocolar de esta honorable Asamblea Nacional, la despedida además oficial por parte de la Comisión Especial para que acompañará a la salida de la vicepresidenta ejecutiva de este hemiciclo. Ya ha presentado ya el presupuesto fiscal para el próximo año 2023 ante la República Bolivariana de Venezuela. Este presupuesto, bueno, supera los más de 170.703 millones de bolívares y en esta oportunidad, bueno, se logra alcanzar 4 puntos más debido a que estará para la inversión social 77%. Por cierto, el señor presidente de la Comisión de Economía, suba un momentico al estrado, por favor. Por la vicepresidenta ejecutiva del país, ella decía que solamente en este año 2022 por parte del gobierno de los Estados Unidos se ha dado al menos 927 medidas coercitivas de varios países del mundo contra Venezuela y al menos casi 700 de ellos era por parte del gobierno imperial de los Estados Unidos. También decía que habían al menos unas 169 sanciones de empresas públicas y privadas que forman parte de la República Bolivariana de Venezuela, también al menos unas 169 sanciones a congelar los activos y fondos líquidos en otros países. Ella también saludaba, Nelcy, lo que era la mesa de diálogo, que se ha firmado un acuerdo importante para descongelar los recursos financieros de la República Bolivariana de Venezuela, y también saludaba esa posición seria de la plataforma unitaria para sentarse con el gobierno nacional. Ella decía claramente que el año 2022... Punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2, primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar el derecho de palabra al diputado José Bielma Mora, a los efectos de que presente el proyecto de ley. Al diputado José Bielma Mora, quien estará presentando la primera discusión del proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Daniel, su exposición ante el presupuesto anual para el año 2023.
2023 la vicepresidenta ejecutiva que se cumplieron todas las expectativas de este presupuesto, pues una nueva etapa de transición del socialismo. Honorable pueblo de Venezuela, señor presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de las comisiones permanentes, honorables diputados, diputadas, personal obrero, administrativo, técnico y profesional de la Asamblea Nacional, que siempre nos ayudan a poder concretar el trabajo diario de legislar muy bien por Venezuela. Después de haber escuchado la magnífica intervención de nuestra vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ha disertado de manera perfecta cuál es la presentación del ejercicio económico financiero del año 2023. Recibimos del Poder Ejecutivo todas las propuestas en este nuevo nueva ley, que está estructurada de la siguiente manera. Cuenta con dos títulos, 6 capítulos y 45 artículos, todos ellos concatenados con el artículo 141, 313 de nuestra Constitución y el artículo número 40 de la ley marco con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración financiera. También, por supuesto, concatenado con todos los planes y leyes y reglamentos respectivos en el área financiera y social. Para ello, el artículo 43 presenta el siguiente presupuesto: 170.703.832.051 bolívares para hacer la justa compensación en los órganos centralizados, descentralizados, en la parte territorial, estatal, municipal y otros que contemple el Ejecutivo Nacional. Todo esto va en función de un trabajo diario, trabajado y evaluado en el contexto económico-social. El país va avanzando en el crecimiento económico, va bajando el daño significativo en la parte inflacionaria y va poco a poco recuperando los bienes adquisitivos y los términos de bienestar social de esta ley que establece lo siguiente. Allí se va a trabajar muy fuerte este presupuesto, orientado únicamente en incrementar la cobertura de protección y bienestar al pueblo venezolano, y la señora vicepresidenta habló de un 77,1% distinguido en diferentes áreas de la atención social, como es el tema de la salud, la educación, vivienda, obras públicas en los sistemas sociales de infraestructura, servicios públicos, electricidad y todo aquello que tiene que ver con la atención siempre de la seguridad social. También tenemos 22,9% de este presupuesto restante para otras estructuras que fortalecen al presupuesto. Como medida extraordinaria, este proyecto de ley está embozado a avanzar y consolidar la recuperación económica integral del país con el fortalecimiento de los motores productivos, garantizar los planes para el desarrollo humano, asegurar el derecho al ambiente, a la ciudad y a los servicios públicos, garantizar y promover la participación del poder popular para el buen gobierno, defender la soberanía, la integridad nacional y la paz, así como afianzar el papel de Venezuela en la nueva geopolítica mundial, consolidar un sistema de justicia capaz de fortalecer y aumentar la seguridad en los cuadrantes de paz, priorizar la gestión de gobierno en los temas de agua, educación, salud pública, energía eléctrica, obras y servicios de infraestructura, para erradicar la pobreza, para asegurar la salud a la población a través del fortalecimiento continuo y sistémico para consolidar la atención primaria de la salud pública nacional, consolidar y expandir la red de farmacias populares
en todo el territorio nacional, erradicar la pobreza y desarrollar el principio fundamental de educación gratuita, segura y pública en todos los sistemas educativos, técnicos, universitarios, para fortalecer los desafíos del Plan de la Patria. Erradicar todas las formas de violencia, discriminación sexual, de género, garantizando sobre todo la protección de la población venezolana. Generar los adecuados planes educativos, educativos y formativos en el tema cultural, tecnológico y científico. Fortalecer los esquemas financieros productivos para la juventud, emprendedores y acompañamiento técnico en la economía en todas las escalas, en el tema comunal, consejos productivos y desarrollo del campesino. Fortalecer los consejos locales de abastecimiento y producción de los CLAR y apoyar claramente todo lo desarrollo de la infraestructura del nuevo sistema de distribución de espacios de almacenaje, cadenas de frío, logística integral y distribución a través de los CLAP. Fortalecer todo el plan de sistema de determinación y fijación de precios justo para evitar cualquier abuso al pueblo venezolano. Fortalecer la política de programa de alimentación escolar, conformar un sistema de parques industriales para el fortalecimiento de las cadenas productivas, tejidos industriales, facilidades logísticas, formación, tecnología y sistema de distribución de insumos y productos a precios justos. Consolidar las redes innovadoras mediante la organización de financiamiento en todas las áreas: textil, calzado, alimentación, pequeña, mediana y gran empresa. Generar el marco de una economía local, de los planes de mantenimiento e infraestructura de los sectores urbanos, grandes misiones como vivienda y barrio nuevo tricolor. Desarrollar un sistema federal de gobierno basado en principios de integridad territorial, economía y política de la nación. Después de haber recibido este proyecto extraordinario del Poder Ejecutivo, nos queda que es trabajar arduamente para cumplir el compromiso de las 3R.net, del buen gobierno, y enfrentar de manera consolidada los planes que establece el gobierno para mejorar el bienestar de la población y alcanzar todos los éxitos en el tema social, económicos y políticos. Nos queda a nosotros que revisar a detalle toda la ley, y esta ley está enmarcada sobre la atención social en cada uno de sus principios y en cada una de sus generalidades, como lo contempla la Constitución, en los artículos respectivos de la atención y los derechos humanos de la patria. Señor Presidente, estamos listos para discutirla en la Comisión y tener de la Asamblea Nacional la aprobación en segunda discusión. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido diputado, por su excelente exposición y por su respeto absoluto a los mecanismos legislativos de presentación de leyes en primera discusión. Aprendamos de la exposición que acaba de hacer el diputado Bielma Mora. Dejo el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Al diputado Luis Eduardo Martínez. Pues importante destacar que ante la exposición del diputado José Bielma Mora, pues destacaba que esta inversión social llega a más de 170.000 venezolanos. Feliz Navidad, felices fiestas. Presidente, vicepresidentas, secretaria, diputadas, diputados. Venimos hoy hablar en esta plenaria de la Asamblea Nacional en representación de la oposición democrática. Oposición por Venezuela. Oposición legitimada en elecciones parlamentarias con votos. Oposición que observa cuando debe observar. Que critica cuando es el momento de criticar. Que reconoce cuando es el tiempo de reconocer. Que procura en cada acto agregar valor a lo que es la función legislativa.
Hemos oído con muchísimo interés la intervención de la vicepresidenta de la República, a quien públicamente expresamos, en nombre de todos, nuestro aprecio y nuestro respeto. Dos comentarios obligantes antes de hacer las observaciones, sugerencias, recomendaciones que hemos discutido largamente los diputados y las diputadas de la oposición democrática. El primero de ellos es que este presupuesto de ingresos gastos de la República 2023 bien pudiera ser 4 o 5 veces mayor. Y bien pudiera ser 4 o 5 veces mayor si, como en efecto, Venezuela no estuviera prisionera de las medidas coercitivas unilaterales extranjeras. Si solo no aplicaran las medidas contra la industria petrolera y pudiéramos elevar nuestra producción en cerca de 1 millón de barriles, por ese solo concepto, al precio hoy del Merey, que es el referente de nuestra canasta petrolera, pudiera sumarse 20.644 millones de dólares equivalentes. Si a eso sumáramos los 23 mil millones de dólares que hasta hoy siguen retenidos en el extranjero, Venezuela dispondría, adicional a lo que aquí ha presentado, cerca de 43, 44 mil millones de dólares que seguramente servirían mucho para hacer buena gestión en cada uno de los niveles de gobierno nacional, regional, municipal. Es importante también destacar, reconocemos cuando debe reconocerse, el componente social de los egresos del presupuesto presentado. Y permítanme que, vinculado como estoy al sector educativo, hacer una mención particular. La sumatoria de lo asignado al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Universitaria y algunas actividades y programas de carácter educativo-cultural que se encuentran en otros ministerios, por ejemplo, la Universidad Militar Bolivariana, que está en el presupuesto del Ministerio de la Defensa, suman cerca del 22% del presupuesto proyectado para el 2023. Ese es un porcentaje que debe ser el más alto, si no de los más altos, de país alguno en el mundo. Venezuela está apostando, y nosotros apostamos, a la educación. Y la asignación porcentual para el gasto educativo hoy es una demostración que somos avanzada en esta materia. Juramos cumplir la ley y hacemos esfuerzo todos los días para apegarnos estrictamente a la ley. Quisiéramos entonces, en las próximas horas, las que median para la segunda discusión, que en la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo, que los diputados y las diputadas podamos contar con información adicional. Queremos conocer cuánto es la estimación de la producción diaria de petróleo, cuánto es el costo que se está estimando, cuánto es también lo que se refiere a la tasa de cambio estimada para el año que viene, la tasa de inflación. Queremos conocer también cuál fue la metodología utilizada para las estimaciones de ingresos y fuentes financieras, tal como lo establece la ley. De tal manera que solicitamos formalmente mayor información en esa materia, que es buena para todos, incluso para los venezolanos que nos están siguiendo, los venezolanos. El presupuesto fue entregado en el marco de lo que corresponde el 14 de octubre del 2022. Para esa fecha, el monto, ya lo hemos visto, alcanzaba los 170.703 millones de bolívares. La tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, y no me refiero a la tasa de cambio de aquellos que atentan contra la República, alcanzaba 8.03 bolívares por dólar. Hoy, en el momento que estamos discutiendo en primera oportunidad el presupuesto, los 170 mil millones de bolívares que equivalían a 21.255 millones de dólares
354 millones de pesos se han convertido en 12.085 millones de dólares. El presupuesto ha perdido cerca del 45% de su valor real, de su valor de compra, desde el momento en que fue presentado hasta hoy, por efecto de la escalada del dólar. Si se mantiene esa misma rata para el primero de enero, cuando el presupuesto entre en vigencia, los 170.703 millones de bolívares significarán 10.668 millones de dólares. Y utilizo el dólar como un elemento de referencia, pero pudiera también hablar de petros. 354 millones de petros el 14 de octubre, 201 millones de petros hoy, 177 millones de petros mañana. Y ustedes pudieran decir, y quienes me escuchan pudieran pensar, que estamos hablando solo de cifras de macroeconomía. Pero esto que estamos mencionando, y ustedes lo saben bien, tiene un efecto devastador sobre el dinero que dispondrán los distintos entes públicos, los trabajadores, las trabajadoras, los hombres y mujeres de Venezuela. La partida 401, que quienes hemos gobernado aquí, quienes han sido ministros, gobernadores, alcaldes, saben a qué me refiero. La partida 401, que es la de gastos de personal... Un minuto, diputado. ...ha caído en cerca del 50%. El número de trabajadores en la administración pública es 5.500.000. Es cierto que la unidad monetaria de la República es el Bolívar, pero nosotros venimos aquí a plantear formalmente para preservar el valor de los egresos que el presupuesto de la nación, tanto egresos como ingresos, se anclen al petro. Se anclen al petro, y no estoy hablando de una divisa extranjera distinta, de tal manera de hacer posible que no se continúe devaluando el presupuesto. Por último, ya para cerrar, si bien otras observaciones haríamos en la comisión, si esta efectivamente las considera, es importante destacar que menos del 5% del presupuesto presentado aquí está destinado de manera directa a las gobernaciones y las alcaldías. El situado estatal, municipal, constitucional, alcanza apenas el 4.86%. El diputado Rondero seguramente podrá afincarse en este tema, porque se está considerando ingresos extraordinarios a los ingresos petroleros, con lo cual tiempo. Solo el 42% de los ingresos sirven para calcular el situado. De tal manera que en nombre de las regiones, en nombre de los municipios, nosotros solicitamos aquí respetuosamente que se reconsideren también estos cálculos, de tal manera que todos, absolutamente todos, mañana podamos contar con mejores oportunidades para gobernar y gobernar bien. Señores diputados, señoras diputadas, nuestro propósito, insistimos, es hacer este presupuesto un mejor presupuesto para todos. En esta oportunidad, responsablemente queremos señalar que la Alianza Democrática representada en la Asamblea Nacional ha decidido, en espera de que se acojan nuestras observaciones, salvar el voto en la primera discusión. Confiamos que en las próximas horas estas y otras observaciones que se tienen puedan ser analizadas y consideradas para que Venezuela cuente con un mejor presupuesto como se merecen todos los venezolanos y las venezolanas. Muchísimas gracias. Tengo el derecho de palabra al diputado Jesús Faría. Micrófono para el diputado, por favor. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Vemos lo que se está generando desde esta honorable Asamblea Nacional, esta primera discusión del presupuesto del año fiscal 2023, que ya fue presentado recientemente por la vicepresidenta ejecutiva del país, Nelcy Mar, que supera los más de 170.703 millones de bolívares para este año 2023. También empezó este inicio de debate el diputado José Gregorio Vielma Mora, y ahora, bueno, buenas tardes, el debate el diputado Jesús Farías. Camarada presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidentas, diputados y diputadas, pueblo venezolano, hemos escuchado hoy una exposición brillante del entorno
internacional y las condiciones nacionales que rigen el desarrollo de la nación, incluyendo el desarrollo económico del país. De cara a esto, al diseño para la aprobación de la Asamblea Nacional de una de las leyes más importantes que procesa, debate y aprueba el Poder Legislativo. El presupuesto nacional es un instrumento absolutamente esencial para el desarrollo del país. Ahí se revela el propósito del desarrollo económico de un país en función del proyecto político vigente. En el caso nuestro, es un proyecto político socialista y por eso ese presupuesto está subordinado a los grandes intereses del pueblo trabajador. En segundo lugar, ese instrumento, que es el presupuesto público, expresa las grandes necesidades del país y da soluciones a los desafíos que impiden el desarrollo y que nosotros estamos superando de una manera casi heroica. Y por último, este presupuesto, como todos los que hemos aprobado en los últimos 24 años, es un presupuesto que se desprende de una estrategia a largo plazo, que en este momento se corresponde con el plan de la patria, el legado del comandante Chávez. Y digo esto porque no puede ser de otra manera que los voceros de la oposición tomen la palabra en el debate de esta ley, se quejen del bloqueo, pero no hagan ningún tipo de relación práctica entre el bloqueo y la realidad que ellos cuestionan, las políticas que se adoptan. Y por otra parte, no se puede esperar que la oposición, con un proyecto capitalista al servicio de las élites, pueda aprobar una ley tan importante que se nutre y se corresponde plena y absolutamente a los intereses del pueblo trabajador. No podíamos esperar otra posición de su parte. Hay que ser consecuente con los planteamientos. No podemos iniciar un discurso diciendo que se entiende la situación tan compleja en la cual se encuentra el país y expresando que estaríamos en condiciones de aprobar un mejor presupuesto, pero el bloqueo no lo impide, pero que cuando desglosamos cada uno de los problemas, entonces hacemos omisión absoluta a ese que es el principal problema y obstáculo que impide el desarrollo del país y de cada una de las iniciativas de la nación. Pero tenemos una buena noticia, como lo expresó la querida vicepresidenta Delcy Rodríguez, aún con bloqueo, y por cierto, mucho antes de los acuerdos de México, ya la economía se encontraba creciendo con mucha fortaleza. Y esos acuerdos y esos beneficios que de ahí se desprenden, y esas sanciones que de manera aleatoria se van a ir desmontando como resultado de una gran victoria revolucionaria, no es ninguna concesión que nos está haciendo graciosamente el imperialismo yanqui, esas nuevas condiciones lo que van a provocar es que se siga fortaleciendo el crecimiento de la economía, para que sigan incrementándose los ingresos del país. Y con esos ingresos del país, como lo dijo el camarada Jorge Rodríguez, nosotros poder atender las grandes necesidades del pueblo, esa es la principal prioridad. Todo hecho económico, cuando está un gobierno socialista al frente de la nación, todo hecho económico tiene un propósito y se subordina plenamente al hecho social: mejorar los salarios, mejorar los empleos, mejorar la protección social, mejorar los servicios públicos, que todo tiene su nombre y apellido. El deterioro dramático de cada uno de esos indicadores comienza
con el bloqueo y se profundiza igualmente con las sanciones yanquis. De la manera que este es un presupuesto, es una nueva perspectiva, distinta a la de años anteriores, difíciles, sumamente complejos, de agresiones realmente inauditas, pero que nosotros pudimos superar. Y porque lo superamos, y porque tenemos paz, y porque tenemos una democracia plena, y porque tenemos independencia, y porque tenemos una fuerza revolucionaria victoriosa, con el presidente Nicolás Maduro al frente, podemos nosotros aprobar un crecimiento que apunta a mejorar las condiciones de vida del pueblo y sobre todo a consolidar el crecimiento de nuestra economía. Es por eso que podemos discutir de estos temas en estos momentos. No olvidemos en ningún instante la estrechísima relación que guarda el tema político con el tema económico. Y con este presupuesto, a su vez, estaremos nosotros haciendo un aporte muy significativo a seguir consolidando la paz, la convivencia política en nuestra nación. Y aquí se refirieron a un tema puntual, como es el de la tasa de cambio y las alteraciones que está sufriendo en los actuales momentos. Y se insinúa, no hay claridad en ese punto, pero se insinúa como que si esa situación obedeciera a la política del gobierno. Yo le voy a decir una cosa, sin un gobierno socialista acá, sin políticas económicas tan coherentes como la que estamos llevando a cabo, esto hubiese implosionado. No estaríamos sesionando nosotros acá, estaríamos nosotros en una guerra civil interna. ¿Por qué aumenta la tasa de cambio? En primer lugar, porque no tenemos la suficiente divisa para colocarla en el mercado cambiario. Hay un crecimiento de la economía muy importante. Hay una mayor demanda de divisas, por lo tanto. Y esas divisas reclaman, esa demanda de divisas reclama un mayor nivel de ingresos de divisas. ¿Por qué no tenemos esos ingresos de divisas? Bueno, sencillamente porque la asfixia a la que se ha sometido la industria petrolera impide que la producción siga aumentando. Y en estos momentos estemos, de acuerdo a cálculos que manejamos, entre 700 y 800 mil barriles diarios. Un minuto, diputado. Cuando teníamos 2 millones de barriles diarios, el momento que Donald Trump aplicó su política criminal contra nuestro país. Ese es el elemento esencial de fondo. Y esta es una economía especulativa, eminentemente especulativa. Y dentro de esa especulación, en los actuales momentos, por supuesto que hay el afán por maximizar la ganancia por parte de unos bandoleros financieros, pero también hay el propósito político, eso no lo podemos desconocer, de desestabilizar algo que se ha venido consolidando de una manera muy importante, como es la vida nacional y con ello la revolución bolivariana. De tal manera que no hay absolutamente ninguna razón para no aprobar un instrumento tan importante con el presupuesto público, ni siquiera alegar que no se tengan los conocimientos y el acceso al material que descansa en la Comisión de Economía y Finanzas desde hace más de 2 meses y está abierta para el estudio y para el análisis de cualquiera de los que quiera tener acceso a él, no solamente a la Asamblea Nacional, sino fuera de la Asamblea Nacional. Al igual en la Comisión de Economía y Finanzas se puede debatir permanentemente sobre el tema económico, incluyendo la Asamblea Nacional antes de este debate. Con este debate que damos nosotros hoy, tenemos nosotros la enorme responsabilidad de llevarle al pueblo cada uno de los alcances y el contenido esencial de este instrumento para el desarrollo tan importante como es el presupuesto de la nación. Será el pueblo, con el gobierno, con el partido de vanguardia, con todas las fuerzas revolucionarias, los llamados a cristalizar cada uno de los avances de esta importantísima ley que es el presupuesto de la nación. Y con esta aprobación le damos nosotros un espaldarazo al gobierno nacional y al presidente Nicolás Maduro, que sigue venciendo ante las enormes adversidades que se le presentan al país. Muchas gracias, querido presidente, por su enorme paciencia con el tiempo. Minuto de la tarde, esto es lo que se está generando. Nadie más ha dado la derecha de palabra, se va a cerrar, se cierra. Se cierra.
las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, si se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado. ¿Votos en contra? ¿Voto salvado? Gracias, diputado. Entonces, aprobado. En consecuencia, remítase de urgencia a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional y a la Comisión Permanente de Contraloría a los efectos de que se elabore el informe para su segunda discusión de conformidad con lo que está establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Tercer punto del orden del día, señora secretaria. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023. Es todo, ciudadano presidente. Dejo el derecho de palabra al diputado Ramón Lobo. Solicita la primera oradora, se le concede. El hemiciclo es protocolar de esta honorable Asamblea Nacional con el reloj en Caracas, Venezuela. Marca exactamente las 2:39 de la tarde. Ha sido aprobado en primera discusión este proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Ya había sido presentado por la vicepresidenta, que supera los más de 170.703 millones. Buenas tardes al pueblo venezolano. Saludo a todos los diputados y diputadas en esta ocasión que nos convoca en el día de hoy. Importante y fundamental el presupuesto nacional, principal instrumento de planificación que orienta la consecución y la utilización de los recursos que vaya a llevar adelante el Estado como tal, y que va a cumplir o va a permitir cumplir con los fines esenciales del Estado. Como lo he conversado en otros momentos, un presupuesto se alimenta tanto de los ingresos de origen interno propio de las actividades que puede desarrollar, pero también de origen externo. Y particularmente me voy a enfocar en este segundo caso, que está asociado a la ley especial de endeudamiento. Ya se hizo referencia al monto global del presupuesto nacional. Dentro de ese presupuesto nacional, el 12,2% son recursos que vamos a buscar por la vía de endeudamiento, bien sea interno o externo. Y aquí quiero destacar lo siguiente: a pesar de las dificultades económicas sobre las cuales nos ha tocado trajinar, nosotros hemos venido descendiendo de una participación del 20% de esquemas de financiamiento externos al presupuesto a un 12,2%. Y esos recursos también tienen un enfoque social. Cuando nosotros revisamos los entes, los órganos que van a ser beneficiarios o van a utilizar estos recursos, vemos que son aquellas instancias que tienen proyectos de alta envergadura, estructurantes, para generar condiciones para el desarrollo productivo, pero también para fortalecer los servicios públicos. En ese sentido, los componentes de la ley especial de endeudamiento, en primera instancia tenemos los proyectos, bajo la figura de contratación y bajo la figura de los desembolsos. Y en esta primera que nosotros estamos señalando, bajo la figura de la contratación, que asume a la cantidad de 40.047 millones de bolívares, 461.755, que es lo que está previsto como contratación, que estamos autorizando al Estado para que se endeude hasta por ese monto, por la figura que considere pertinente. Debo destacar que 13.800 millones de bolívares está dirigido hacia el sector eléctrico, bastante golpeado por todas las acciones coercitivas en contra de la población venezolana. Pero asimismo, el 14% va a estar dirigido hacia el sector transporte y básicamente orientado hacia el Metro de Caracas y hacia el Metro de los Teques. De igual manera,
el 10% de estos recursos están enfocados directamente y van a ser ejecutados a través del Ministerio de Industria y de Producción, el cual va a permitir dinamizar, va a apoyar los sectores económicos, particularmente enfocados dentro de la agenda económica bolivariana, dentro de los 18 motores productivos. Debemos de nosotros ver la utilización de dichos recursos, y en ese sentido para nosotros es sumamente importante, puesto que esto va a generar efectos positivos aguas abajo sobre la población, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Cuando nosotros vamos a los desembolsos, que es lo que está asociado directamente al actual presupuesto, 14.200 millones de bolívares aproximadamente va bajo la figura de desembolso, y su utilización porcentualmente está orientado, tal como lo señalé anteriormente, para los proyectos de contratación, energía eléctrica, producción nacional y transporte. Eso es importante que nosotros lo podamos tener previsto. Al momento de revisar la ley, la gente puede apreciar cuáles son los proyectos que ahí están establecidos, y vuelvo a destacarlo, que son proyectos que tienen un efecto dinamizador sobre la economía nacional. Asimismo, se prevén recursos para honrar con los compromisos que tiene la República por el orden de los 6.600 millones de bolívares. De forma muy general, presidente, y por supuesto ratificando todo el marco legal de acompañamiento de esta ley al presupuesto nacional y su efecto aguas hacia abajo en todo este proceso de recuperación económica que se viene logrando, que se viene cristalizando, que logramos generar un punto de quiebre este año, y que el próximo año, con toda seguridad, con todo este marco de relaciones que se han aperturado a nivel internacional con Colombia, con Brasil, con México, todo lo que está sucediendo en el mundo euroasiático, nosotros vamos a enrumbar definitivamente nuestro país, vamos a recuperar el sendero del crecimiento con igualdad social que ha caracterizado la revolución bolivariana, y vamos a estar, como ha sido, a la vanguardia de los cambios y de los procesos libertarios que se generan en toda nuestra América. Y el presupuesto tiene que ver con esto, tiene que ver con todo esto, porque también está direccionado a fortalecer todo lo que tiene que ver la dinámica propia de la sociedad venezolana, que es la base para nosotros seguir avanzando. Es todo, presidente. Muchísimas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada, al diputado Giovanni Blanco. A esta hora se le da el derecho de palabra al diputado Giovanni Blanco. Pues veíamos hace pocos minutos la exposición del diputado Ramón Lobo, quien destacaba que se necesita la autorización. Adelante, diputado, busca la reunión. De más de 40 mil millones de bolívares, que va dirigido hacia el sector eléctrico, el cual ha sido el más golpeado por las medidas coercitivas unilaterales, al igual que un 14% al sector transporte. Por tanto, él instaba que este año 2023 se recuperará el sendero de nuestra patria. Colegas parlamentarios, al pueblo de Venezuela, saludos y bendiciones a todos. En esta ocasión, desde el bloque de la oposición, la Alianza Democrática, vamos en primera instancia, en primera discusión, a acompañar y aprobar esta ley de endeudamiento público. Una y otra vez nosotros hemos hecho eco, voy a aclarar esto bien, hemos hecho eco y dejado bien marcada nuestra posición ante las sanciones al país, que impiden en primera ocasión el acceso al sistema financiero en búsqueda del financiamiento que necesitamos para todas las obras de este endeudamiento, que es el punto principal en el que se enfoca esta ley. Las obras de infraestructura ante la deuda que tenemos con el pueblo venezolano, principalmente en toda la materia de servicios públicos. Existe un punto que queremos reforzar y una propuesta que queremos hacer desde nuestro bloque de oposición. Hay una mesa
de diálogo, excluyente por cierto, en México, que donde se está debatiendo con un sector de oposición unitario, entre comillas, donde se resaltan que se retorne lo que son todos los activos que han sido retenidos al país durante años, con los que pudiéramos nosotros tener ahorita acceso a todo lo que es los recursos para el endeudamiento público y la solución a la grave crisis que atraviesa el país, solventar parte de ella. No necesitaríamos ni siquiera aprobar esta ley que, aunque es buena y lo que tenemos, no es suficiente. Y quiero resaltar algo. No podemos hacer falsas expectativas al pueblo venezolano que hoy necesita no solamente discursos, sino respuestas reales, reales, que se ejecuten y que lleguen al pueblo venezolano que sufre hoy. ¿Cómo le decimos al niño que tiene que estar cargando agua, o quizás el trabajador que ve impedido su trabajo por los cortes eléctricos y simultáneamente tantas cosas que pudiésemos nombrar, si recuperásemos entonces el oro retenido? Estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares, ya está en manos, y esto es importante resaltar, tenemos en manos del gobierno nacional o el Estado venezolano, se ha recuperado en las relaciones con el hermano país Colombia, la empresa Monómeros, a la cual pensamos que en un futuro y según sus ingresos, trabajo y desarrollo, pueda servir, es una propuesta importante, para que se den entonces los recursos para todas estas obras públicas que se quieren realizar, de allí pudiéramos tomarlo. Pero hoy nos levantamos aquí en la oposición, una oposición, por cierto, democrática, constitucional, pacífica, pero también responsable, a decir que recuperemos y tengamos en esa mesa de diálogo lo que son la empresa CIPCO también, y recuperemos estos bienes del Estado para tener así los recursos que necesitamos. Quiero resaltar algo y proponer que por favor se den con mayor antelación la presentación de las leyes ante la Comisión. Soy parte de la Comisión de Economía y Finanzas, con el suficiente tiempo en aras de generar la confianza, la pacificación, la claridad ante el país y ante todos los entes que hacemos parte de estas leyes, para que entonces podamos aprobar con claridad, con determinación, a favor del pueblo venezolano, que es a quien tenemos las deudas en este momento. También quiero resaltar que el año pasado, al igual que en esta ley de endeudamiento, se hacía la propuesta para la infraestructura en las mejores de los bienes y servicios públicos. Específicamente se nombraron tres: el sistema eléctrico, la atención a las aguas y el transporte. Yo quisiera resaltar que hiciéramos un seguimiento, porque el año pasado se aprobó una ley de endeudamiento de la cual no tuvimos un reporte anual, no tuvimos a mitad de año un seguimiento ante la Asamblea Nacional en su condición inherente de Contralor de la República, de las diferentes oficinas. Hago un llamado a la ONAPRE y a las organizaciones que presentan estas leyes, que vengan a la Asamblea Nacional y al seno de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a hacer cortes, y llevemos entonces durante el año una buena organización, y pidamos cuentas de cómo se ejecutan, para que el pueblo venezolano sepa que lo que aquí se aprueba también se ejecuta. A todo el pueblo de Venezuela, esperanzas, fe, sueños, y seguimos adelante creyendo por una nación grande. Es todo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Nadie más anotado con derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023, si no, se manifestaron con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2023. Se remite en consecuencia a la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional,
y a la Comisión Permanente de Contraloría a los fines de la elaboración con premura y urgencia del correspondiente informe para su segunda discusión de conformidad con el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Dejan el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Bueno, la Comisión de Economía, debido a que hoy recibimos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, que presentó una magnífica exposición, pedimos que sea aplazada los puntos 4 y 5 del orden del día para que podamos hoy mismo debatir, analizar e incorporar en el informe final de nuestra comisión para que sea debatido en la plenaria. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Vamos a someterlo a consideración. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el diferimiento solicitado por el diputado Camacho, si no se manifestaron con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. En consecuencia, se cierra y se levanta la sesión. Antes de que vayan a ver el partido, diputadas y diputados, quedan convocados para sesión el día de mañana y el día viernes. Así de dolorosa es la vida. Y bueno, de esta manera finaliza esta sesión especial que había convocado la Asamblea Nacional para hoy miércoles, mitad de semana, 14 de diciembre de este año en curso 2022. Ha sido ya aprobado en primera discusión este presupuesto para el año fiscal correspondiente al año 2023, que fue presentado además, muchachos, por la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez. Ella presentaba este presupuesto anual de la Nación por una cantidad que superaba los más de 170.703 millones de bolívares, y donde decía que al menos el 77.1% estará dirigido a la inversión social. En ese mismo contexto, también era aprobado en primera discusión este proyecto de acuerdo con respecto a el especial de endeudamiento anual correspondiente al año 2023. Había sido ratificado ya por las y los diputados que definitivamente este año 2023 tiene que ser de la consolidación de la prosperidad económica en la República Bolivariana de Venezuela. Se convocó a sesión ordinaria para mañana jueves, así lo mismo lo decían para el día viernes, también hay sesión ordinaria. Esta es la información, muchachos, que se ha generado cuando el reloj en Caracas, Venezuela marca las 2:55 de la tarde. Despedimos esta transmisión.